De aquí en la cancha de la playita, que acaba de terminar el partido entre Deportivo Miranda, no sé si es verdad, que ella es una integrante del Deportivo Miranda. Resultaron ganadoras para la final tan esperada entre las selecciones femeniles. Vamos a esperar este resultado de allá de la unidad, a ver quién es la otra finalista. ¿Cuáles fueron las expectativas para que se les lleve el triunfo al equipo? Tú como capitana, ¿cómo las viste? ¿Cómo las sentiste dentro del campo? Bueno, yo creo que lo que nos está inspirando para llegar a la final y después de eso ganarla es que hemos participado en nuestra tercera Copa Telmex, la que llegamos en la pasada, nos quedamos en semifinales. Y queremos llevarnos el triunfo. Yo creo que todas estamos muy animadas, nos sentimos muy bien, somos seguras, sí, en su momento se da cierto nerviosismo, pero lo controlamos dentro del partido y nos apoyamos mutuamente, nos comunicamos pues entre nosotras, no hay diferencias dentro de la cancha y creo que tenemos ese entusiasmo pues, para llegar a la final y ganarla. Pues vamos a seguir reportando aquí. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues a mi equipo, se lo merece. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Que todo le salga bien en este partido que viene. Seguimos reportando para Pata de Perro, Aarón y Jesús en la cama. Hola, bueno, estamos aquí con una de las integrantes de Tlaxcala, ¿verdad? ¿Tu nombre? Vicenta Díaz. Ella es también. Es defensa. ¿Cómo vieron el partido? ¿Cómo lo sintieron? Lamentablemente se les dio la derrota, pero aquí ella nos va a explicar más o menos cómo fue que llevaron el partido. Primeramente estábamos jugando bien, pues yo creo la presión del equipo contrario nos desubicó un poco en el segundo tiempo. Creo que estábamos dando un buen partido. Lástima, se nos fue. Pero pues así es cuando te desconcentras. ¿Qué sigue para ustedes como equipo? Me imagino que son un equipo unido que no solamente juega aquí. Me imagino que tienen otros torneos. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Pues hemos participado en más ligas, pero pues nuestra meta siempre es jugar con entusiasmo y sigue prepararnos para la siguiente etapa, venir un poco más fuertes, tanto físico como mental. Pues bueno, seguimos reportando para Pata de Perro, Aarón y Jesús en la cámara. Gracias. La entrada del campo de la playita para ver la semifinal Chilapa contra Tecuanapa. Estamos aquí invitados, al cual le vamos a regalar una cortesía para la entrada. ¿Por qué quieres entrar al partido, amigo? Porque quiero ver cuál es el mejor equipo. ¿Y a quién vienes a apoyar? Desde Chilapa. ¿Algo que quieras comentar para el programa? Un saludo para alguien, algo parecido. Sí, para la selección de Chilapa, que es la mejor. Tenemos aquí a otro que quiere ingresar a las instalaciones de la playita. ¿Cuál es el mejor canal que has visto ahorita dentro de la programación de Telecable? Más que nada
TV. Un ganador. Seguimos aquí. Y otro integrante de aquí de la comunidad de Chilapa que quiere entrar a ver el partido. ¿Qué te ha parecido el torneo? No, ¿de qué? Se ven otra calidad de jugadores. Sí, parte de lo que estamos aquí. Aquí miras a apoyar ahorita en Chilapa. Luego es una cortesía. Seguimos aquí. Buenas tardes, ya seguimos reportando aquí desde la Playita. Acaba de terminar el partido entre la selección de Tecuanapa. Tecuanapa contra la selección de Chilapa. Lamentablemente perdieron los paisanos. Un marcador a 3-2. Un gol en el último minuto. Tenemos aquí al entrenador. Nos va a decir su perspectiva del partido, cómo lo sintió, cómo vieron los jugadores. La verdad, buenas tardes, primero que nada, y fue un partido, la verdad, muy parejo. Dos equipos estuvieron jugando al máximo y la verdad fue una final adelantada. El equipo de Chilapa, mis respetos, tienen muy buenos jugadores. Era para uno, al final, como usted lo dice, pues nos sorrió la victoria con un gol de último minuto. Bueno, pues vamos a esperar aquí a la final que se va a disputar el equipo de Tecuanapa. Todavía no tenemos resultados de la cancha de la unidad. Todavía no sabemos qué va a ser el rival de estos jugadores. Y pues nada más nos queda decirles que suerte. Muchas gracias. Mucha suerte y seguimos reportando Barbata del Perro. Jesús en la cámara. Señoras de la selección, señores, estamos con el señor Juan Magdaleno, delegado estatal del fútbol a nivel amateur aquí en el estado de Guerrero. Su comentario sobre el torneo que se está llevando a cabo, señor. Pues la verdad, primero me da gusto estar aquí en esta gran comunidad. Ya es una ciudad, Chilapa, recuerdo que vine hace ya unos años y hoy ha estado cambiado demasiado en todos los aspectos. Primeramente veo que es una... todos los habitantes son bien amables, nos reciben con los brazos abiertos y la verdad, una ciudad bien tranquila y sobre todo para organizar se las gastan, son muy buenos organizadores. En este caso, en esta Copa Telmex hay buena organización, buen fútbol. Yo creo que Chilapa debería tener más eventos a este nivel. Qué bueno que hoy la liga de aquí de Chilapa se dio la tarea de organizar este evento y bueno, pues aquí estamos, pero además un evento bien organizado. Sí, sabemos que este torneo sirve como trampolín para prospectos en el fútbol. ¿Hay visores en este torneo? Bueno, este torneo primeramente es un torneo primero se lleva a cabo en la localidad, en algunos lugares hacen sus eliminatorias a nivel municipal, pero bueno, esta es la etapa estatal. De aquí salen talentos que de aquí han salido algunos muchachos para el fútbol profesional. Y bueno, los ganadores de aquí se van a un nacional y los ganadores nacionales se van al extranjero. Es un evento muy importante porque no es solamente que jueguen ahorita y ahí se quedan, sino que también siguen participando y hay manera de sobresalir, de llegar a algún equipo profesional. ¿Tiene ya las fechas exactas para el evento nacional? ¿Dónde se va a realizar este evento de la Copa Telmex? Bueno, no, porque aquí ya corresponde en este caso, a la empresa quien organiza. Pero sí, quiero decirle, y también creo que no es solamente detectar talentos para fútbol o futbolistas,
sino también estamos detectando talentos para el arbitraje. Aquí en Chilapa, la verdad, se han dado talentos buenos para destacar a nivel no solamente nacional, sino a nivel profesional. En Chilapa ya tenemos dos colegios, había un solo colegio que era el Jacobo Vela, y hoy tenemos el Javier Silva, un colegio recién afiliado, que bueno, afiliándose ya adquiere los mismos derechos que el colegio de Jacobo Vela. Yo considero que el hecho de que se haya afiliado a otro colegio, esto no perjudica nada al fútbol, al contrario, va a beneficiar al arbitraje, porque va a haber una competencia, pero una competencia, considero que debe ser una competencia leal, donde aquel niño que tiene o aquel árbitro que tiene buena condición, buena presencia, pues el otro que tiene que superarlo, no lo va a superar hablando, sino lo va a superar trabajando, preparándose bien físicamente, preparándose bien técnicamente, y esa es la forma de trabajar. Muy bien. Por último, lo que ha visto usted del arbitraje, ¿qué es su comentario en general de los compañeros árbitros que hemos sido designados para cubrir este torneo? Bueno, la verdad yo he estado pendiente también, porque a través del coordinador, en este caso, quien se hizo responsable de designar a los árbitros, el señor Alberto Galeana, él me ha dado el informe que el arbitraje ha estado bien. Aparte de eso, yo he escuchado, porque es importante escuchar a la afición, a los mismos que participan en el evento como jugadores, entrenadores, y el comentario ha sido bueno. Obviamente, como en todo torneo, hay errores arbitrales, porque eso nunca se van a acabar, pero consideramos que son errores que no ha perjudicado en la trayectoria del evento. Y bueno, además yo he estado viendo unos partidos y considero que aquí siguen saliendo talentos de árbitros, y sobre todo del colegio también reciente afiliado, que también hay jóvenes, me he dado cuenta que hay jóvenes que pueden llegar a ser árbitros profesionales, como ya lo han llegado algunos otros compañeros. En el caso de Roberto Abarca Baltasar, que hace algunos días, como hace 15 días, debutó ya como árbitro en la tercera división profesional. Y bueno, ojalá esto sirva como una motivación para los demás árbitros de aquí, de la ciudad de Chilapa. Bueno, señor, pues le agradecemos mucho esta entrevista. En la cámara, Churritos, para Pata de Perro, Fran Figueroa. Bueno, aquí un saludo para todos los que ven Pata de Perros. Canal 23, Telecable. Hasta luego.